Nos vamos para la perla del Otún. El Deportivo Pereira recibía la visita del Universitario de Popayán. El conjunto matecaño tranquilo aseguró la tercera posición de la zona de clasificación. Aquí el primer gol del compromiso a través de Álvaro Meléndez al minuto 6, muy tempranito. Este cartagenero de 21 años que marcó su sexto gol en el 2018. Ah, bien, el Deportivo Pereira, el profe sí, Santa, ¿no? Sí, sí. Ojo con el Deportivo Pereira. ¿Tá? Bajo perfil, tranquilo. Sí, señor. Se metió entre los 8 y bueno, también sueña igual que el resto de los 7 equipos. Ya en la parte complementaria llegaría el gol que sentenciaría la victoria del equipo de casa. Minuto 85, gran pase de taco. Golazo. Y el que define es Andrés Felipe Álvarez a 5 minutos del final, antioqueño, 25 años, que llegó como refuerzo para este semestre proveniente del 11 Caldas de Manizales, derrotando a un Popayán que finalizó en la casilla 12 con 33 puntos. Escuchamos a los protagonistas. El resumen.